Un 5 de mayo de 1821, Napoleón Bonaparte, antiguo emperador francés y uno de los estrategas más grandes de todos los tiempos, murió en Isla de Santa Elena, donde llevaba más de 5 años de desterrado y tras una larga enfermedad. La autopsia determinó que había fallecido de cáncer de estómago y la causa de su muerte no despertó sospechas hasta que, en 1955, el odontólogo sueco Sten Forsswood, que fuera un experto en química y toxicología y un gran bonapartista, descubre leyendo las memorias de Louis Marchand, el fiel ayudante de la cámara de Napoleón, que permaneció junto a él hasta su muerte, que en la detallada descripción del proceso de su enfermedad se reconocían claramente 28 de los 31 síntomas del envenenamiento lento por arsénico. Nos trasladamos a 1961. Estados Unidos lanzó su primera nave espacial un día como hoy, hace 51 años. Esta acción se realizó con el fin de probar el sistema automático de navegación de la aeronave. Esta nave fue reutilizable, construida con lo último en tecnología, materiales y equipos espaciales de aquella época, considerado un perfecto laboratorio en órbita, lo cual permitió llevar resultados a la Tierra para los estudios posteriores. La máquina del tiempo.